Bien, mis amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte, como siempre, a través de la pantalla de Tel Americana de Televisión. A esta hora, como siempre, queremos recordarte nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. En pantalla aparece nuestra dirección de correo electrónico, idiomadeporte@atel.tv, para que cualquier duda, comentario o sugerencia puedas emitirla a través de esta vía. De igual manera, estamos en el Twitter, en esa importante red social como @idiomadeporte.tv. Así que a través del Twitter puedes emitir tus tweets, valga la redundancia, y bueno, de esta manera puedes emitir cualquier comentario y con gusto lo vamos a canalizar en nuestro espacio. Y estimadísimos fanáticos, recuerden que ustedes pueden ver los programas de Idioma Deporte en reposición solamente accesando a youtube.com y colocando en el motor de búsqueda Idioma Deporte TV, todo pegado. Y no olviden seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter, la mía @albertoferrer17 y la de mi compañero Edwin Palma, @edwinpalma. Sí, señores, vamos a iniciar este segundo segmento analizando un poco el panorama de lo que es la LPB, el baloncesto profesional venezolano, ya en la fase de tercios de final, ya prácticamente concluyendo lo que es esta fase para pasar a las semifinales en lo que es el round robin de la LPB. De ayer, Marinos de Anzoátegui hizo valer su condición de local en la Caldera del Diablo, en el Luis Ramos de Puerto La Cruz, como lo vemos en imágenes, superando a Trotamundos de Carabobo 103-86. De esta manera, el equipo de la Corazada Oriental prácticamente está garantizando el primer lugar con marca de 5-2 en esta instancia de los tercios de final. De principio a fin, el equipo de Jorge Arrieta se llevó este encuentro una sola vía, una sola calle, como se diría en el argot coloquial. Vemos a Pepito Romero anotando uno de estos tantos, y de igual manera la dictadura por parte del equipo de Marinos, con parciales de 24-16, 57-36, 80-52 y 103-86 finalmente. De esta manera, Anzoátegui, termine primero o no, va a garantizar lo que es iniciar lo que es la etapa de semifinales en su casa por haber sido el primero de la ronda regular. Sí, hay que recordar además que ya esta llave de lo que es los tercios de final está decidida, ya está eliminado el equipo Gigantes de Guayana. Solamente queda por decidir quién es el primer lugar entre Trotamundos y Marinos. Y bueno, la cosa se ha volteado en estos tercios de final. Definitivamente que es así. Para hoy, Marinos y Trotamundos estarán repitiendo en el segundo encuentro de la serie, ya finalizando su actuación en tercios de final. Y también Cocodrilos y Bucaneros completarán la jornada a partir de las 7:30 de la noche. Sí, señor. Cambiando de coordenadas, nos vamos al mejor baloncesto del planeta, el básquetbol de la NBA. Y el equipo de Atlanta venció 87-86 a los Celtics en el quinto juego de la serie. Un equipo de Atlanta que no se niega a entregarse, se niega a morir. Así es, aspectos fundamentales de este encuentro, como lo fueron el regreso de Al Horford para el equipo, nada más y nada menos que de Atlanta Hawks. No jugaba desde enero debido a una terrible lesión para el dominicano. 19 puntos para Al Horford en este encuentro, en el cual, por supuesto, se llevó a la postre la victoria. Ray Allen lanzaba un tiro que fue bloqueado por Josh Smith, y de esta manera la victoria 87-86 para el equipo de Atlanta, que ahora coloca las cosas 3-2 a favor de los Celtics, esta serie particular. Sí, señor, esta serie se decidirá el día jueves en Boston, cuando se jugará el sexto de la serie, con ventaja de Boston y, bueno, de pronóstico reservado. Así es, pasamos al encuentro entre los Pacers de Indiana, quienes en el día de ayer superaron al Magic de Orlando con un score de 105-87 para de esta manera ya avanzar a lo que serán las semifinales o las finales de conferencia en la NBA. De esta manera, ayer el equipo de los Pacers, de la mano de, cómo no, como siempre, Danny Granger, con 25 puntos, se llevaron lo que fue la primera serie, la primera victoria de Indiana en una serie desde el año 2005, óigase bien, y la primera vez que aseguran la victoria en su estadio desde la primera ronda de los playoffs, nada más y nada menos que desde el año 2000. Ahora van a esperar quién ganará la serie entre los Knicks y el Miami Heat para verse en lo que será la próxima instancia de las finales de la NBA. Sí, señor, otro equipo que no quiere morir, que se niega a morir, es el equipo de Chicago Bulls, quien venció 77-69 al Philadelphia 76ers, poniendo la serie 3-2. Sin Derrick Rose, el equipo de Chicago está en la lucha. Así es, exactamente. Como tú lo comentas, Alberto, ayer el sudanés Lul Deng tuvo 24 puntos, y Carlos Boozer, quien ha tomado protagonismo también ante la lesión de Joakim Noah, quien no estará más, todo parece indicar que no estará más debido a la lesión en su tobillo. Dos bajas sensibles, la de Rose y la de Noah, para el equipo de Chicago, un equipo que se veía con aspiraciones 100% campeoniles. Y lo cierto es que ayer el equipo de Chicago obtuvo una victoria que lo mantiene con vida aún en lo que es esta ronda de playoffs de la NBA. Bueno, era mi equipo favorito desde el inicio de temporada. La lesión de Derrick Rose diezmó
estas aspiraciones de Chicago, que sigue en la lucha. Para hoy juega el equipo de Nueva York ante Miami. La serie está 3-1 a favor de Miami. Hoy se puede decidir esta llave. Y Los Ángeles Clippers se medirá también a Memphis. Los Clippers de CP3 dominan esta serie. Sí, señor. En lo particular, creo que Miami hoy debe estar avanzando a la próxima ronda, al igual que los Clippers de Los Ángeles, quienes han tenido una serie bien, partidos bien, pero bien intensos ante el equipo de Memphis con Rudy Gay, por supuesto con Zach Randolph y compañía. Sí, señor. Así que, Alberto, dicho esto, vamos nosotros a establecer una pausa, pero antes, como siempre, tenemos para todos ustedes nuestra acostumbrada frase del día y vamos a verla a continuación en pantalla. Y dice así, leo para ustedes textualmente: amo el fútbol, lo más importante para mí es la familia, pero sin el fútbol estaría perdido. Las opciones: David Beckham, Romario, Radamel Falcao García, el hombre que hoy estará vistiendo la camiseta del Atlético Madrid en la final de la Europa League, o Xavi Hernández. ¿Quién lo dijo, Alberto? Bueno, yo creo que la persona que dijo esta frase es verdaderamente muy sabia, Edwin. Sí, sin duda alguna, bueno, sabe colocar o darle el interés necesario a cada cosa. Cada cosa en su lugar, definitivamente. Sí, y es así. Y el deporte es fundamental para una vida feliz. Así es, sin duda alguna que es así. Nosotros de esta manera vamos a establecer una segunda pausa. Ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte.